Después de tropezar con las casas abandonadas casi por casualidad, Google nos reveló nuestro próximo destino. Casi como si leyera nuestros pensamientos. Rivière Laguerre. Como si el universo hubiera conspirado para guiarnos. Esta revelación nos atrapó con una irresistible curiosidad. Impulsados por historias de ruinas y actividad paranormal, nos aventuramos hacia la carretera, rumbo a lo desconocido. Y así nos encontramos en ruta hacia Rivière Laguerre, con la certeza de que este encuentro sería más que una simple parada en el camino. Más bien sería una experiencia que marcaría nuestras vidas para siempre. Oigan, pues aquí en este lugar está este como granero, pero está completamente abandonado y destruido, ¿ya vieron? Está bastante cool y está bastante creepy. Ahí las ventanas, ¿ya vieron? Están todas rotas. No sé si alcancemos a ver para adentro. No puedes entrar, no hay manera de entrar, pero está. A ver si pueden ver algo por ahí. Voy a acercar un poco más por acá. Pero está, ¿ya vieron todo el paso del tiempo que está aquí? A ver si pueden ver algo. O por acá, miren, por este pedacito de ventana. Ay, ¿qué pueden ver? Yo no veo nada. Lo voy a descubrir con ustedes en el video también. Y estamos en medio del campo canadiense. Y esto está bastante espeluznante. Vean las ventanas de arriba. ¿Ya vieron? Está súper chido, súper chido. Y acá incluso hay como muchos artefactos abandonados por el tiempo. Y este es un viejo, pues donde ponían las cosas, los granos y todo eso, lo que recolectaban. Ahí lo ponían y ya también está abandonado. Y miren, este es del tren. Acá está. Qué loco está todo esto, amigos. Se puede ver el paso del tiempo. Cañón aquí, ¿eh? Vean nada más. Ahí está. El granero es abandonado. Una camioneta ahí bastante espeluznante. Y muchas cosas aquí como de arado. Pues artefactos que utilizaban antes para el trabajo del campo, y está bastante chido. Todo este lugar era un pueblo habitado por irlandeses, y de la noche a la mañana desapareció todo el mundo, así. Y ahorita les voy a contar por qué, pero antes quiero llevarlos a ese lugar que está allá, que es un cementerio y es la iglesia abandonada de este lugar. Y ahorita les digo cómo se llama. Pues este lugar, les digo que está en medio del bosque. Acá al lado hay bosque, acá atrás hay bosque, en todos lados hay bosque. Lo raro es que no hemos visto como muchos animales aquí. Entonces, pues está un poco preocupante eso, porque normalmente en todo Canadá, miren, aquí se puede alcanzar a ver toda la estructura completa, ¿ya vieron? Está de esta parte de acá hasta acá. Y atrás hay una casa que ya se ve bastante nueva, pero todo esto está en ruinas. Estaría súper chido. Ahorita me voy a acercar a la casa. Me imagino que a lo mejor ellos son los dueños de aquí. A ver si me dejan entrar al granero, porque se ve. Ya está en ruinas, el granero está completamente destruido. Que a ver si me dejan verlo. Pero antes vamos a seguir hacia el camino del terror. Por acá. Nos quedamos atorados aquí. Está todo enlodado. Y nos quedamos súper atorados. Súper, súper atorados. Pero ya estamos aquí. Entonces ni modo de no ir. Entonces en lo que llega la asistencia para el camino y nos desatora, yo voy y les enseño este lugar. Porque está cabrón. Está cañón. Está cañón. Mira, estamos súper, súper atorados. Uy, no hay manera de salir. Oigan, la grúa llega en 2 horas. 2 horas para que llegue. Entonces voy a ver si consigo un pedazo de madera o algo. No está tan atorada, pero está atorada. Entonces voy a ver si consigo un pedazo de madera o algo para desatorarla y no podernos quedar aquí hasta la noche, porque pues aquí sí está en medio de la nada. Entonces estar en la noche aquí no está tan chido. Entonces, pues voy a ver, pero no veo absolutamente nada. Si encuentro algo en un pedazo de madera o algo para poder desatorar el carro. Es que literal, nada por aquí, nada por allá. Ahorita voy a ver qué hago. Y para los que dicen que los canadienses no son buena onda, miren, ya nos sacaron de aquí completamente afuera. Completamente afuera. Y ahora a ver qué sigue, que siga la aventura. Pues ya estamos aquí adentro de la iglesia abandonada y me estaban contando toda la historia. El señor que nos desatascó, él vive aquí, nos estaba contando toda la historia del lugar. Este lugar fue fundado por los irlandeses en el año de 1811 y toda esta parte de aquí se dice que está embrujada, amigos. El señor me estaba diciendo que aquí hay una parte donde se sientan las personas en la noche, que los ve desde esa parte de allá. Desde allá lo ve. Y se sientan en la noche y aquí los ve. Y sí se siente, la neta, sí se siente,
Sí se siente bien heavy el ambiente, amigos. Y miren lo que encontramos aquí. Otra vez, restos de masonería. Las tumbas están llenas de símbolos masónicos también aquí, de los Freemasons. Ahí podemos ver la G claramente. Y está súper cool. Y aparte el cuervo por allá. Amigos, esto se siente muy denso. Esta era una iglesia. Era una iglesia en la cual acaban de venir unos cazafantasmas hace poco, porque les digo que toda esta parte de aquí está completamente embrujada. Y es uno de los pueblos embrujados más importantes de todo. What the hell? Oh my God. Es uno de los pueblos... Se me pone la piel de gallina, amigos. Es uno de los pueblos embrujados más famosos de todo Quebec. Miren, esta era la iglesia. Imagínense, aquí nos estamos transportando 210 años en el pasado, amigos. En estas paredes de aquí se han visto muchísimas cosas, desde bodas hasta guerras, hasta peleas, hasta fundaciones de ciudades, porque la gente que vivía aquí en Rivière de la Guerre, pues toda se fue de repente porque se fueron a otros lugares más cercanos. Hay un río muy cerca aquí que es el río San Laurent, pero tiene otro nombre aquí, y se fueron todos a vivir para allá. Entonces todo este pueblo fue quedado completamente abandonado de la noche a la mañana, porque pues empezó el correo. O sea, lo abandonaron en el año de 1900 porque el correo se fue para allá. Es que miren, esta es la banquita. O sea, no, es que tengo la piel erizada, amigos, vean. Tengo la piel de gallina. Vean, esto está aquí. Aquí se sienta la gente. ¡Wow! Y aparte está súper bonita el área. O sea, toda esta parte de aquí está muy bonita. Y esta es la iglesia, amigos. Vean nada más. Pedazo de historia estamos viendo. Entonces todos se fueron para allá, hacia el río. Más símbolos masónicos por todos lados. Y abandonaron toda esta parte de aquí. Ahí está el señor, el que me estaba explicando todo. Y se quedó así. Entonces hay una villa abandonada aquí que vamos a ir a ver ahorita. Hay casas abandonadas. Y pues obviamente este lugar, que es el más famoso lugar abandonado de todo Quebec, Rivière de la Guerre. ¿Por qué? Pues hay fantasmas y mucha actividad paranormal aquí. Entonces está muy, muy increíble todo esto que está aquí, les digo. Ver todo este pedazo de historia, amigos, es increíble. Increíble. Y podérselos compartir es aún más increíble. ¡Wow! ¡Qué chido! Miren, aquí está la tumba de Alexander MacDonald, que nació en el año de 1829 y murió en el 1902. Mucho inglés aquí, porque toda esta parte está hecha, pues está cerca, muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. Y esta es la tumba más grande. Azucenen. Ok, so, aparentemente hay un fantasma aquí, se parece, que es una niña de 9 años que fue desvivida por sus padres. Y aquí ella está jugando en las mañanas. Sara, de 9 años. No sé si podemos encontrar su tumba por aquí, pero es lo que me está diciendo el dueño de este terreno. Que la han visto, que han tomado fotografías y que de repente se ven luces blancas. Él dice que la ha visto ahí sentada en esta banca de aquí, con un vestido blanco. No les voy a contar la historia de cómo fue, porque la verdad me la contó, pero no está chido. Entonces, aquí la ha visto sentada, jugando, y la verdad que está... se siente, de verdad sí se siente como que algo... Esa sensación de que algo va a pasar, ya saben. Entonces, pues aquí estuvo Sara, de 9 años. Qué gacho. Vamos a otro lado. It's inside, right? ¿Eh? It's inside. Oh my God. Ahorita estábamos escuchando ruidos de aquí adentro. No hay nada. Espero que lo hayan escuchado, pero no hay nada. Amigos, esto está... ¿Y qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Wow. Ya me voy. Me van a enseñar el granero por dentro. Pero esto ya está... Ya se está poniendo feo, amigos. Vámonos. Oigan, pues esta... Antes de irnos del lugar, les quiero enseñar la tumba de John Ross, que es uno de los fundadores de este lugar, del pueblo. Es un escultor. Es que escuchen, se escuchan ruidos, de verdad. Y está la tumba de John Ross.
Ya me quiero ir de aquí, amigos. Se escuchan muchas cosas. John Ross. Murió en el año de 1830. Escocés. Wow. Vámonos. Me está enseñando que tiene ahí las fotos de... Se ve la niebla ahí, aquí en esta parte. Yeah, I was trying to take the bird there, was on the apple tree. Yeah. ¿Sí? Y ahí se ve la otra parte de la niebla, donde están los entes paranormales. If I show you, Bien, ahí me está enseñando, a ver si lo alcanzan a ver, pero ahí se ven las... No, es que le voy a tomar una foto de todas maneras, pero ahí se ve el punto. Lo estoy viendo aquí y es la neblina de las entidades. Pues esto está muy, muy loco. Sí, se ve aquí claramente. Wow. Oiga, pues ya estamos entrando al viejo granero. Ya está. Showing people around, then they wanted something there. Hey. Oigan, esta era la parte donde era el establo. Y aquí hay pedazos del barco donde vino la reina Elizabeth la primera vez a Canadá. Aquí está esta parte. Esta parte es una parte de la viga del barco. Aquí está. Y este es el viejo establo donde tenían caballos. Aquí los alimentaban y todo. Y se puede ver cómo hay un riel aquí para pues meter cosas aquí, el granero y todo. Pero, amigos, esto está súper, súper interesante. No, pedazo de historia que está aquí recolectando polvo, un transam. Lleva 20 años aquí. Oh, my God. My neighbor bought that. Ajá. Parte de acá arriba está súper... Se siente como que se va... It feels like it's gonna fall down. Entonces, lo que hay aquí, amigos. Juguetes. Este es, viene del... This one is from Cairo. Oh, this is the one that you were telling me. Yeah. It's hard to make out what the... See, look here. It looks like bottles or boiler. Look, the baby carriage. Show her that. Huh? Oh, my God. Es una carriola... de su abuela que la usó. There's por 10 bebés. Ese, I'm gonna go there. Y está el candelabro de la iglesia antigua que estaba aquí. What's that? Humpty Dumpty. At the ball game. Chip, hey, you know, with the cord. Look, little thing here with the thing around your neck with Chip. Ooh, I have no idea. Yeah, the guy at the, when you're at the ball game, like at Olympic there, and the guy walking. Oh, okay. And he throws the bag there, right? Is that one? Yeah. Oh my God. Yeah, I can see. Look, the little hooks here to have around your neck. Oh, all bottles. Oh, you got 100. Yeah. 100 years. No, I said there's 100. Oh. I got a bottle in the back kitchen there in the post office there. It's got a ball, like a ball. It's got a like a missing spot, you know, like uh-huh. A better, spot on the bottle inside the glass, you know. And this is for the cows and everything, right? For the milk and well, the old sap buckets. Yeah. That must be for making wine or whatever, cheese or whatever. Right? Butter maybe. Yeah, that could be. Maybe that's all okay. Oh my God. Yeah, but all these restaurants, they're after all this stuff, eh? Yeah. There's a place in Chateauguay there, my sister went there, and they got a place on top, it's a barn near the road, uh-huh. And they got it full of buggies and old stoves, and you know. It's even that, Montreal there. Recorrer este granero lleno de historia y bastante tenebroso me hizo recordar todas las películas de terror que he visto en mi vida. Por alguna razón, muchos de estos lugares tienen algo similar, una atmósfera que parece susurrar historias de otro mundo. Y es fácil entender por qué los escritores encuentran inspiración en este tipo de lugares. Cada crujido de madera, cada sombra que se desliza por las paredes, parece contener una historia propia, una historia que espera ser contada en la oscuridad de la noche. Ah, see, they've broken the okay. Satan. Se lo pusieron en las... Es de la casa de Sarita. Aquí entre las vigas antiguas y el polvo del pasado,
se esconden secretos que desafían la razón y despiertan la imaginación más oscura. Cada paso es un viaje a lo desconocido, una exploración de los límites entre la realidad y la fantasía. Y aunque la razón nos diga que es solo un edificio antiguo, el corazón palpita con el eco de las historias que habitan en sus paredes, esperando ser descubiertas una vez más. McGill. This is Indian. Yeah, that's an axe. Can I hold it? Yeah. How old do you think you are? 500 years old. Huh? 500 years? More than that. Oh my God. This, I don't know if that's Quebec. Yeah, you see the key here. Uh-huh. This is from the Freemasons. And all these small pieces and these pipes I found back here in the river. Okay. Pues ya vimos el cementerio abandonado, casas abandonadas, este granero abandonado. Y la verdad que está, aparte, lleno de historia y de espantos que tuvimos, pues conocimos un pedazo de la historia de este lugar y un pedazo de la historia de Canadá. Y la verdad que es increíble, amigos. Así que si el video te gustó, déjale su buen like, comparte y comenta cuál fue tu parte favorita de este video. Yo soy Luis y eso es Canadá Desde Dentro. Spooky.